Hola, bienvenida a todos con este fondo relajante del mar. Hace poco nació a uno de mis excelentes amigos, Arturo, un varón, Raimón. Este pequeño ser, como todos nosotros y todos los niños que nacen y todos los pequeños que nacen, los de los gatos, perros, leones, lo que quieran. Pues Raimón mueve las manos, aprieta los puños, mueve los pies, la cabeza. Sabe qué hacer para mamar. Y lo que me extraña de manera prodigiosa es que la orden muy compleja, necesaria para poner en movimiento la cantidad inimaginable de músculos necesarios para hacer cualquier gesto, incluyendo el más sencillo de todos, es algo inimaginable, del cual solo podemos tener una idea, por ejemplo, mirando las investigaciones hechas últimamente en Japón para intentar programar y poner y organizar, poner en marcha un robot que reproduzca los movimientos de un ser humano. Después de muchos años de trabajo, solo se llega a hacer rehacer un gesto a la vez. Esto plantea un enorme interrogante. Claro está que para mover la mano, coger algo en esta mesa o rascarse la cabeza, basta quererlo. Sin embargo, a nivel más férreo de los hechos, esta gana, este deseo, esta voluntad, ponen en marcha una secuencia increíblemente organizada y compleja. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ocurre con este cuerpo nuestro? Que hablaremos de él, pero no pierdan de vista que ocurre lo mismo con los organismos, incluso los más pequeños, porque si miraba una paramecia con un microscopio se daría cuenta de la coherencia prodigiosa de movimientos de los miles de pequeños pelitos que la rodean y que aseguran su movimiento con una clara decisión. Habría que decir un tropismo hacia zonas más oxigenadas o susceptibles de proporcionarle alimentos. Sí, ¿qué es este cuerpo que al final no conocemos y del cual ignoremos radicalmente los engranajes, los procedimientos? Porque a pesar de que la ciencia se adelanta cada vez más hacia lo minúsculo, el infinitesimal, aún realmente no sabemos. ¿De dónde viene el hecho de que podamos actuar con él y sobre él y a través de este cuerpo que vivimos llegar a actuar sobre el mundo en el cual estamos, ignorando todo de los mecanismos que ponemos en obra? Bueno, claro está que para actuar la naturaleza nos dice que no es necesario saber cómo poner en movimiento los engranajes de la acción. Basta con desear, basta con querer, basta con tener la voluntad. Y el cuerpo material, o mejor dicho, la materia en general, se pone a la orden inmediatamente. Esto plantea un doble interrogante. Uno, ¿podría haber algo innato en todo lo que vive y que sabe desde siempre todo lo que hay que hacer para utilizar este conjunto que, bajo ciertos puntos de vista, se puede reducir a un esquema mecanicista? O bien, cualquier cosa viva, desde el momento en el cual está viva, recibe por lo menos una parte de una programación superior, parte que corresponde únicamente al entregar el botón que hay que empujar para que la máquina se ponga en marcha. En ambos casos, digo bien, en ambos casos, esto presupone la existencia muy afuera de nuestra limitada existencia de una superconciencia, voluntad organizada o orden cósmico
que precede todas sus manifestaciones. Evidentemente, hay citaciones inevitables, por ejemplo, cuando gente como Einstein, Haldane y otros llegan a decir en conjunto siempre la misma cosa, que es que a pesar de la apariencia, a pesar de la idea que nos hacemos del universo y que parece ser hecho de materia, es mucho más probable que el conjunto del existente sea una gran idea, mucho más que una gran cosa. La historia de las ciencias nos hace testigos de la evolución y los cambios radicales de los métodos y de los paradigmas utilizados para describir este conjunto universal en el cual estamos inmersos y que no cambia. O sea que el agua venerada por mis lejanos ancestros como origen de la vida, símbolo del movimiento, del nacer y del morir, relación probable entre las aguas que rompen al momento de nacer y la muerte por desangramiento, la perder líquidos corporales, pues sabían muy bien lo de los torbellines, de la profundidad, de la densidad, del calor, del frío, que cuando ya llegaba el invierno el agua se pone dura, que si se le pone fuego pues se resplandece, o sea que el agua tiene un punto de congelación, un punto de recalentamiento. Y al final describían con un lenguaje, puede ser que más poético o florido, las cosas que describe el profesor Picardi cuando pasa unos veintitantos años a estudiar el agua. Lo que quiero hacer evidente con esto es que la realidad, la integridad universal no cambia. Lo que cambia es lo que pensamos de ella. Pero ahora viene lo más extraño de todo. Y es el siguiente. Parece ser que hay una trayectoria muy peculiar del pensar y del conocer que hace que hay un punto desde el cual cualquier cambio en la, iba a decir la conciencia, mejor dicho, el conocimiento de un sistema explicativo, hace que cualquier cambio, entre comillas, de opinión del que contempla, del observador, parece que cambie lo que está observando. En los últimos decenios y a raíz de la cataclísmica innovación que representó la mecánica cuántica para los físicos teóricos y los cambios de los cuales nos damos cuenta sin saber realmente de dónde vienen, que han intervenido en nuestro mundo, hace que es cada vez más evidente un cambio que fue paulatino en los últimos 5 siglos de historia de la conciencia, y es el siguiente. El mundo cambia cuando yo cambio. Es probablemente este hecho que está a la raíz de todas las técnicas promocionadas por gente que realmente ha experimentado y sabe, a veces por gente que no ha experimentado y solo tiene datos y noticias, pero piensan que con esto se puede hacer buen negocio. Y a veces por gente que ni sabe, ni ha experimentado, ni siquiera llega a hacer negocio y por lo tanto están limitados a la estafa y la charlatanería de más baja extracción. Esta pequeña paréntesis estaba hecha para decir que no estoy intentando juzgar a ninguna de las técnicas que aparentemente están a disposición de todos y cada uno. Solo estoy diciendo que el hecho de que funcione algo no quiere decir que él que lo promocione o lo explique o lo venda tenga que estar considerado o ser considerado como portador de la verdad absoluta, porque creo que después de la constatación de que cuando yo cambio, cambia el mundo, hay otra cosa. Cualquier cambio me obliga a acercarme
a mi parte la más eterna, la más fuertemente enraizada en mi realidad, me obliga a parecerse a mí mismo. Hay probablemente la explicación del éxito de muchos regímenes que, desde el punto de vista analítico, no tienen sentido ninguno. La única eficacia que tienen es que cualquier cambio que intervenga en una dinámica de vida obliga a quien sufre, padece o experimenta este cambio a recorrer a la memoria más fija, más clara, más fuerte de lo que es y probablemente de lo que tendría que ser. Por eso tantas cosas funcionan al inicio y dejan de funcionar después de un tiempo, cosa que la voz popular describe diciendo, claro, es que me acostumbré. No, nadie se acostumbra nunca a nada. Imagínese que la sed se acostumbre al agua, llegaríamos a un momento a tener que beber océanos para saciar la necesidad del líquido vital. De todas maneras, lo que quiero apuntar hoy es, bueno, evidentemente, como siempre, porque no voy a cambiar lo que estoy explicando, tiene que ver con las interacciones entre el universo y nosotros mismos. Pero el universo en su sentido amplio, como lo traté ya en muchas otras grabaciones, o en un sentido más concreto, como por ejemplo, creo que cada uno de nosotros ha vivido alguna vez una experiencia que todos tenemos en común, que es que un cierto sitio que conocíamos con una cierta tranquilidad, puede ser una calle, un bar, una playa, una ciudad, una región, y por qué no un momento del año, estaba así integrado en nuestros conocimientos habituales del mundo vivido como algo, bueno, igual, ¿por qué no?, simpático. Y de repente, en ese sitio pasa una experiencia vital intensa, desagradable o agradable, pero intensa. Y desde entonces, cada vez que volvamos a tener la conciencia o la experiencia de una presencia coherente y consciente en este sitio, pues está marcada por la huella de lo que ahí pasó. Hay gente que tiene calles en las cuales no pasará porque ahí se peleó con el ser amado o porque ahí tuvo lugar un accidente, una pelea, un golpe de mala suerte o lo que quieran. Al revés, hay sitios ásperos, parajes angostos, insoportables, y en los cuales hay personas que notan una indicible felicidad, porque ahí, precisamente ahí, dejaron la marca de otra felicidad. Claro, siempre se dirá, pero bueno, mire usted, esto es un problema psicológico. El gran problema es que nadie sabe de qué va realmente la psicología. Es un poco como una agencia de viaje, describe, pero no vive en el sitio que describe, porque si la agencia de viaje para ir en Polinesia estuviera en Tahití, usted para encontrarla tendría que ir a Tahití, con lo cual sería inútil. Esto es otro nivel de problemática. Lo que se ocurre, tenemos unos pocos datos disponibles, y son ciertos, porque uno de los ejemplos más claros y anteriores a la experiencia humana es, por ejemplo, el hecho de que, imagínese, los salmones que suben los ríos para reproducirse, porque nacieron en el mismo río en el cual vuelven a venir varios años más tarde para reproducirse y posteriormente morir. Se han barajado muchísimas explicaciones o intentos de explicaciones a este hecho, sin que ninguna, por lo visto, tenga hasta ahora un atisbo de certeza. Quiero decir, huella a nivel de olor, presencia de ciertos iones en el agua y lo que ustedes quieran, pasando por una intuición, una memorización de la posición de las estrellas, etcétera, etcétera. La única cosa que parece ser que tenga alguna probabilidad de intervenir en este tipo de problemas es la presencia de cristales de magnética,
Mariquita es un sal muy concreto de hierro que tiene una actividad magnética y la posibilidad de memorizar las alteraciones en su campo magnético debidas a interacciones con un campo local, lo que se podría llamar paleomagnetismo. Cuando el salmón, después de haber adquirido toda la fuerza, el tamaño corporal, la experiencia y las ganas probablemente necesarias para vencer todos los obstáculos que hay sobre el campeón que lo va a hacer volver a su sitio de nacimiento, muriendo ahí en vez que volver atrás en el seno generoso del mar, es que ahí arriba, en esos torrentes que caen de la montaña, va a volver a encontrar el santuario luminoso, el agua bautismal, ¿no? Su origen misma, y ahí depositará sus frutos, su simiente, al final, que es un sacrificio, una ofrenda a la vida, para que perdure, más allá de este vestido orgánico que le regaló por un tiempo. Claro, para volver a encontrar fielmente esta fuente, esas aguas primordiales, sigue las indicaciones de algo que en él ha memorizado. Igual que en los pájaros migradores, existe inclusiones de cristales de magnetita en unos cuantos sitios muy concretos de su cuerpo. Y esta, la magnetita, que es un mineral, este mineral de hierro que tiene la capacidad natural de magnetizarse espontáneamente bajo la influencia de un campo específico, que probablemente es un campo telúrico, pues esta magnética, esos cristales de magnetita que están diseminados dentro del cuerpo, van a tomar una huella, una impronta magnética indeleble, que servirá de referencia primaria para la vuelta. Ha sido comprobado porque, por ejemplo, se sabe muy bien que, por ejemplo, los pájaros migradores, que se observen más fácilmente que los salmones mientras se mueven, se paran cuando hay tormentas magnéticas. Esas tormentas que enloquecen las brújulas y que hacen que en un tiempo no muy lejano barcos y aviones se perdían y perdían su rumbo. En el hombre existen también esos cristales de magnetita y son bastante ricos en zonas ricas en fibras nerviosas. Se encuentran en las cejas a todo lo largo del arco óseo, encima del ojo, en los tendones de la nuca, en la columna lumbar, en el hueco de los codos y de las rodillas y en los talones. Esas zonas que son muy receptivas a las variaciones del campo magnético terrestre, como a las radiaciones telúricas, las famosas venas del dragón descritas por los Feng Shui, tradición oriental china, parecen ser también al origen del reflejo del Zaori en las personas sensibles y que se puede educar. Las investigaciones hechas en Francia por el que fue el padre del antiguo primer ministro Michel Rocard y que era miembro del Colegio de Francia han permitido demostrar la existencia inequívoca de un señal de tipo magnético, en el sentido más físico de la palabra, a la raíz del famoso sentido del Saori. Este hecho más notable en cuanto a animales y a reflejos del tipo radiestésico venían porque quería hacer sensible el hecho de que estamos muy ciertamente marcados magnéticamente por todos los lugares en los cuales hemos tenido experiencia o vivencias fuertes, que sea el nacer, el morir de alguien, el encontrarse con la muerte de algo, experiencias interiores fuertes, o sea, lo que decía hace un momento, que va desde el cabreo hacia el amor, pasando por toda la gama y todo el abanico de las emociones, que sean de nivel psíquico o más sutilmente, que sean espirituales. Esta memoria magnética de los lugares organiza la energía, organiza y modifica la línea de fuerza del cuerpo,
abriendo o cerrando los efectos de la irradiación del campo magnético, del cual sabemos bastante ahora, que sea a través de los experimentos llevados a cabo en Rusia por muchísimos experimentadores, entre los cuales los muy conocidos esposos Kirlian, o que sea en los experimentos mucho más sutiles y menos conocidos llevados a cabo por gente como Berses. Esto puede permitir entender el por qué estamos o estaremos conmovidos interiormente, sacudidos literalmente, como a mí me ocurrió varias veces en ciertos lugares, ciertas zonas, ciertas rutas de peregrinaje, ciertos lugares elegidos desde siempre, o bien ciertos lugares, a pesar de ser comunes, han sido marcados por la emoción de muchos. ¿Sabe? Al final, la evolución de nuestra conciencia es de hecho una sucesión de encuentros con nosotros mismos, un poco como un laberinto seguido inconscientemente, pasando puertas invisibles, girando de un lado y del otro, y haciendo este recorrido cada vez más sensible antes de que las puertas invisibles pasen a ser evidencias. Que esto sea por el encuentro con nuestros prójimos en el plano afectivo, con animales, con la naturaleza, con flores, árboles, animales, del agua, del bosque, del aire, o bien que sea, porque no, en una colaboración profesional, o bien por la resonancia telúrica con un lugar geográfico, o bien, y ahí en la función de los maestros, por resonancia espiritual con seres despertados, siempre es dentro de nosotros mismos que miramos.